Buenas tardes desde España. Buenos días para aquellos y aquellas que te estéis conectando, os estáis conectando desde el otro lado de Charco, desde todos los países de, de Latinoamérica. Mi nombre es María José Alaminos. Eh, soy tutora del área de Recursos Humanos en el Centro Europeo de Posgrado y empresa. Para mí es un placer, eh, desde luego que sí, daros la bienvenida a la conferencia que tenemos por delante. Eh, para hablar del futuro del liderazgo y ser eh, un buen eh, líder, ¿no? entendiendo el concepto de ser un buen líder como un líder eh, coach. Eh, me vais a permitir, si sois tan amables que me presenté en primer lugar, aparte de deciros eh, mi nombre y mi identificación como tutora del área de recursos humanos, un poco que conozcáis a qué me dedico y cuál es mi trayectoria sin quitar eh, nada de tiempo eh, a la conferencia. Y desde luego para mí, eh, que paralelamente estoy leyendo el chat, será un placer también saber un poco de dónde venís y si tenéis posiciones de liderazgo, gestionáis personas o si formáis parte, como es mi caso, de un equipo de recursos humanos en el que dentro del de el plan de formación, la skill de liderazgo siempre es eh, trending topic. ¿no? Eh, como os decía, mi nombre es María José Alaminos, eh, siempre me he dedicado... Desde que comencé mi trayectoria profesional, hace ya 20 años, eh, si no más, aproximadamente al mundo de los recursos humanos. Creo que conozco las tres partes ¿no? que se puede conocer dentro del área eh, de personas, del área de HR o del área de people, como lo queramos llamar. Eh, he trabajado en consultoría internacional, eh, en la parte de talento, eh, me incorporé a un, una empresa en la parte de la dirección de talento, después pasé a otra, eh, a una empresa internacional, después pasé a una empresa eh, de capital nacional en España, eh, liderando toda la parte de recursos humanos, eh, nada más y nada menos que 2.500 empleados, pasé a otra en la que ya empecé a gestionar también Brasil y Latinoamérica con 7.500 empleados como... Eh, directora de, de recursos humanos y actualmente trabajo en una empresa eh, internacional eh, repartida a lo largo de nueve países, siete en Europa y tres en, en Latinoamérica como Global Head of People, o sea, dirección de recursos humanos a nivel global. O sea que esta es un poco para que veáis mi implicación, lo que me importa eh, la parte de personas. Lo que me importa y mi foco eh, es intentar ayudar a que cada uno desarrolle su trabajo de la mejor manera posible eh, y con las herramientas adecuadas. Y el liderazgo es una skill, es una eh, competencia que como tal puede entrenarse y desarrollarse. Pero el liderazgo ha cambiado. Los conceptos que manejábamos hace... Aproximadamente 50 años atrás o veintitantos años atrás, cuando yo me incorporé a, a recursos humanos eh, relacionados con liderazgo, nada tienen que ver con los conceptos que manejamos hoy en día. Y si algo, y no me gustaría hablar del COVID, pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es que eh, el futuro del liderazgo no pasa por el palo y la zanahoria, sino, ya sabéis, ¿no? las herramientas clásicas o las teorías clásicas eh, de la motivación, sino por eh, ser capaz de a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, hacer que eh, trabajen de una manera adecuada, feliz, con los medios y con la motivación eh, on fire. ¿no? Por lo tanto, el liderazgo sí. Siempre presente, skill se puede desarrollar, pero desde luego no el liderazgo como lo conocíamos en la época de la revolución industrial, ni como lo conocíamos al principio del de siglo XX, sino como realmente es útil y necesario en el siglo XXI. Por lo tanto, para mí se hace fundamental hablar de ese líder coach. Pero pasito a pasito, eh, bienvenidos desde Perú, desde Colombia, desde México. Eh, desde Ecuador, desde Chile, desde todos los países del mundo, para tener por delante un ratito para hablar de pasito a paso ese futuro del liderazgo con el líder coach. Eh, la primera reflexión es, y yo creo que ya ha dado pistas, ¿no? Y, y me gustaría eh, saber qué pensáis vosotros. ¿El liderazgo es innato o el liderazgo es adquirido? Muchos cuando hago esta pregunta o esta reflexión muchos compañeros, muchas compañeras dicen no no el liderazgo es innato porque ya cuando vemos eh, a, un, a un niño en un equipo de fútbol eh, tiene unas ciertas capacidades pues para ser el capitán del equipo pero eso quizás no ha podido ocurrir ya desde su propia familia que le han ido entrenando, para que tenga confianza en sí mismo, para que no se sienta limitado, para que pueda coordinar y gestionar, que no tenga tabús. Yo tengo clara mi respuesta y es, el liderazgo se adquiere. Comparto lo que decéis a algunos de vosotros, hay una pequeña parte evidentemente de nuestra personalidad, ¿no? pues si somos más extrovertidos o introvertidos, evidentemente, una persona que sea más extrovertida tendrá cierta capacidad para adquirir antes las skills, ¿vale? Eh, pero quitando ciertos rasgos de nuestra personalidad, que evidentemente esos son innatos, el liderazgo como skill es adquirido. Y me alegra, se voy viendo eh, eh, en, en el chat, que por lo menos esa parte... Eh, la vamos compartiendo. Aunque compartamos que alguno de vosotros dice, bueno, creo que tiene algo de innato, lo respeto, pero como todas las skills, eh, como aprender un idioma, eh, evidentemente se adquiere. Entonces, no, no, yo como hablo perfectamente desde el año eh, español, inglés, portugués o ruso, evidentemente te han enseñado. Y lo aprendiste siendo prácticamente un bebecito. Por lo tanto, motivación en este sentido. No importa si sabemos o no sabemos de liderazgo, si somos hasta ahora buenos o malos líderes. Lo que sí sabemos es que todos los que estamos aquí podemos trabajar para mejorar nuestra capacidad de liderazgo. Por lo tanto, a por ello. Si damos una definición de liderazgo, a ver qué os parece esta. El liderazgo es el proceso interpersonal de comunicar, inspirar, guiar e influir en el comportamiento de los otros, de nuestro equipo, de nuestros trabajadores. ¿Hacia dónde? Hacia el logro de los objetivos, metas y evidentemente de la misión, visión y valores y cultura organizacional. Por lo tanto, ¿qué hace un buen líder? Comunicar. ¿Cuáles son los objetivos? Las metas de la compañía, del departamento, del área. Inspirar con su ejemplo para que los demás trabajen en pos de esos objetivos, de esas metas y de esos valores. Ayudar a los que no saben, guiándoles en cómo conseguirlo y, desde luego, influir en el cambio de comportamiento de los trabajadores que se estén desviando de las metas o influir con positividad, con energía y con buen feedback en el comportamiento de aquellos trabajadores que sí que están alineados con las metas, con los objetivos y con los valores de la compañía. Eh, como os podéis imaginar, una, una definición eh, intensa, completa, pero que ayuda mucho la reflexión personal, es realmente solamente marco en mi equipo cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, o realmente formo, realmente guío para ayudar a las personas a hacerlo. Soy un buen ejemplo para ello, inspiro, soy capaz de, con mi ejemplo, hacer que los demás me sigan. Entonces, estas son las primeras preguntas y las primeras reflexiones que todos los que compartimos esta sala deberíamos hacernos. Eh, dentro de la definición de liderazgo, para mí hay seis elementos importantes eh, que se deben tener en cuenta. El liderazgo es interpersonal. ¿Por qué digo esto? Porque afecta a otros que deben estar dispuestos a aceptar las instrucciones del líder. Es decir, quiénes suelen ser los seguidores y quiénes son los empleados. ¿Vale? Eh, que suelen ser los seguidores o los empleados, disculparme. Por lo tanto, ¿por qué soy líder? Porque tengo un equipo. Y porque tengo un equipo que está dispuesto a seguirme. ¿Por qué me siguen? Porque influyo en ellos. ¿Vale? Por lo tanto, eh, esto es un, un, un ISU, es un, es un tema a abordar. Eh, el liderazgo tiene que tener una componente, evidentemente, potente de influencia, derivada de diversas formas de poder. ¿vale? Eh, puede ser un poder formal, porque en mi tarjeta de visita, en mi compañía, pone Global Head of People. O bien puede ser un poder informal, puede ser la autoridad, ¿no? El, me he ganado el respeto de los demás por mi comportamiento, por mi forma de hacer, por mi conocimiento, por mi experiencia. ¿Mm? Eh, por lo tanto, equipo que está dispuesto a aceptarme como líder y que yo soy capaz. De tener influencia en ese equipo. Además, el liderazgo, como lo decíamos en la definición previa anterior, tiene que tener la capacidad de establecer metas. ¿vale? Tenemos, desde luego, que marcar metas en el corto y en el largo plazo. Y debemos ser capaces de poder guiar a nuestros colaboradores a alcanzar esas metas, aclarar dudas, desatascar cuando hay un problema y ayudar a establecer el camino más adecuado, ¿vale? ¿Cuál es la ruta más adecuada de mi equipo para conseguir esa meta. Y eso es fundamental. Si vamos virando hoy para acá, virando hoy para allá, sin un objetivo claro, sin una meta clara, lo más probable es que perdamos al equipo. Porque no tengamos su confianza. Y si no ayudamos a conseguir cuál es el objetivo y la meta, a alcanzar ocurrirá prácticamente lo mismo el liderazgo tiene que inspirar tiene que hacer que el resto del equipo vea la meta de la compañía como propia que la compre que sienta los colores de la empresa eh, y además el líder debe adoptar los valores éticos y morales que los seguidores esperan de él. Eh, si es una persona eh, que, eh, que tiene un comportamiento oscuro o un comportamiento inapropiado eh, porque roba, eh, porque manipula, eh, porque engaña, pues evidentemente el respeto de sus compañeros absolutamente lo perderá. ¿Mm? Y desde luego un importante y muy importante elemento es la comunicación. Eh, un líder tiene que ser capaz de comunicar. Si no establezco las metas, si no comunico cuáles son las metas, si no inspiro y no comparto los valores de mi equipo en cuanto a ética y moral y de mi compañía, desde luego no seré un buen líder. Para mí la comunicación es... Por supuesto, los seis pilares son importantes. Ya me diréis vosotros, pero desde luego la comunicación es un factor fundamental. Porque si yo tengo esos valores, pero no los es transmitir, si yo no tengo capacidad de inspirar con mi lenguaje, con mi palabra, eh, mi liderazgo estará cojo, me faltará. Por lo tanto, ¿qué es liderar? Para mí liderar es un arte. Y desde luego no basta con el cierto instinto olfato que más o menos podamos tener algunos para poder ejercerlo. Desde luego para mí hay que desarrollarlo conociendo y practicando, eh, bueno, pues evidentemente los principios adquiridos tanto por la experiencia como por la formación que eh, las compañías o las escuelas de negocios, eh, en este caso como PCUP, se puedan estar dando. Por lo tanto, para mí y para los expertos, porque yo soy eh, un pequeñito grano de arena dentro del inmenso, de la inmensa playa, el líder o dentro de la inmensa montaña, el líder se hace. Eh, liderar desde luego no es simplemente dar órdenes, aunque se den eh, con un golpe sobre la mesa y con muchísima energía y con un eh, ademán autoritario para ganarse el respeto ¿no? de, de, del equipo es porque yo soy el jefe o la jefa y porque yo lo digo no eh, liderar no es eh, ni hacer un promedio de las intenciones de los empleados, ni doblegar voluntarios, no eh, me da igual lo que tú pienses yo soy el jefe aquí se hace lo de, que me dé mi santa real gata. No, no, no. Eso no es liderar. Absolutamente que no. ¿Qué es liderar? Y yo creo que en esto seguramente hayáis visto mucha literatura. Liderar es educar. Es que cada uno de nuestros trabajadores, cada uno de nuestros miembros, cada uno de los miembros de nuestro equipo, lleguen a la perfección en el desarrollo de la tarea que les toque realizar. Si en tu equipo como me pasa a mí, eh, tienes un Office Manager que lo que se encarga es del bienestar de la oficina en cuanto a eh, que no falte cosas tan importantes como el papel higiénico o el café o la fruta, que la oficina esté limpia con el servicio de limpieza. No importa si es un Office Manager o no importa si es un Chief Financial Officer. No. No importa, lo que importa es que el líder, que el manager, ayude a su empleado a desarrollar su trabajo con toda la perfección que se puede hacer y que sienta que tiene una utilidad. Porque si yo no tengo café en la oficina, probablemente estaré menos descansada y a lo mejor mi humor será más desagradable. Fijaros si tiene importancia, yo trabajaré feliz. Desde luego, un líder tiene que instruir, tiene que enseñar, tiene que tener el conocimiento, ¿vale? Si no, ¿cómo va a enseñar a sus eh, colaboradores? Evidentemente, y, y estoy de acuerdo con vosotros, que seguro alguno lo ha pensado, ¿no? Es decir, ¿vale? Conforme cada uno, cada vez estás más arriba, eh, pierdes visión eh, y pierdes eh, conocimiento de las partes más técnicas del proceso. Evidentemente, eh, yo ahora mismo como eh, directora de recursos humanos no hago la parte de nóminas y formo parte de mi equipo, pero sé hacerlas, Se enseñar a una persona cómo se hace, en qué programas, cuál es eh, el tipo de retenciones que se tienen que hacer en función del país que corresponda, porque no es lo mismo. Brasil, Argentina, ¿verdad? Eh, que México, que El Salvador o que Colombia. Por lo tanto, uno tiene primero que instruirse, tiene que saber para poder instruir a los demás. Y no importa cuán arriba estés, un líder tiene que ayudar a su equipo a desarrollarse. Tiene que conducir, porque liderar es conducir, guiar y dirigir a los empleados de forma que se desarrollen y que además trabajen bien en equipo, que cooperen entre todos. En un equipo, cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros días buenos, tenemos nuestros días malos eh, y es muy importante la empatía y el trabajo en equipo. Y el primero o la primera que tiene que ser capaz de interiorizarlo y además de exponerlo es el propio líder. ¿Qué hace o qué deberíamos hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Y qué deberíamos entrenar cada uno de los 85 que estamos en esta sala, 86 eh, conmigo, para ser un buen líder, para ser un líder eficaz, para ser... Eh, un líder coach, pues desde luego debemos escuchar activamente. Mucho se habla de la escucha, muchísimo. Estoy convencida, eh, la primera yo en 7, 8 años que, que llevo dando eh, formación y conferencias en CUP, eh, que he hablado de la importancia de escuchar. Pues eh, si lo hemos hablado un millón de veces, hace falta un millón de veces más, porque se nos olvida. Porque no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y cuando digo escuchar activamente, lo que significa es realmente centrarme en el otro. Realmente saber qué me está diciendo con su comunicación verbal y no verbal. Parar, parar. Si estoy escribiendo en, en, en mi laptop, paro. Miro a la otra persona a los ojos. Y atiendo. Y pongo toda mi atención en entender lo que el otro me está diciendo para después. Y solo después responder. Parece fácil. No lo es. Soy plenamente consciente de que todos tenemos mil cosas que hacer y un ruido interior bastante potente. Eh, desde luego, ¿qué tiene que hacer un líder? Hacerse entender. Tiene que dejar claro. ¿Qué espera? De cada uno de los miembros del equipo. Si los miembros del equipo no saben qué esperan, qué esperar de ellos, o qué se espera de ellos, mejor dicho, ahí es donde viene el error, ahí es donde viene la duda, ahí es donde viene el miedo. Desde luego, debe tolerar los errores. Afortunadamente, y digo afortunadamente, Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a cometer un error. Por lo tanto, debemos tolerarlos, respetarlos. Pero sí que podemos hacer generar un ambiente en el que potencialmente podamos reducirlos. Si yo dejo claro lo que los demás esperan, si yo formo, si yo guío, si cuando alguien, soy cercano, si cuando alguien tiene un problema es capaz de levantar la mano y decir, perdona María José, necesito ayuda con esto, sin saber que aquello va a ser la tercera guerra mundial, entonces estoy generando un ambiente adecuado para solventar y reducir errores. ¿Sí? Desde luego, ¿qué habilidades debe tener un buen líder? Ser innovador tiene que trabajar para que el equipo sea cada vez top, siga evolucionando, siga desde luego eh, aprendiendo nuevas skills, aprendiendo eh, nuevas formas de trabajar. ¿Por qué? Porque si soy más creativo, soy capaz de pensar fuera de la caja seguramente pueda llegar a resolver problemas que de otra manera, con un pensamiento más tradicional, no, pondría, no podría. Deben ser capaces de eh, entrenar y motivar al equipo. Evidentemente, eh, es fácil decir, y soy plenamente consciente, como la escucha activa, pero yo tengo que ser capaz de enseñar a mi equipo cuando no sabe y tengo que ser capaz de darle los medios para poder trabajar no hay nada que desmotive más que no tener los medios para trabajar y no dar la ayuda en cuanto a conocimientos que nuestro equipo necesita para trabajar ¿Mm? eh, cuántos estudios habéis leído probablemente de las personas no se van de las empresas se van de los líderes no se van de los jefes eh, pues Hagamos un buen trabajo para fidelizar el talento, ¿Mm? pedir y dar colaboración. Eh, hay muchísimas empresas en las que se tienen reuniones de equipo con una cierta cadencia para que la gente diga dónde está atascado y que el líder ayude. Vale. Pueden ser, si trabajamos con metodología Agile, daily. O si trabajamos con un modelo eh, de, de gestión más tradicional, los one-to-one, -one, ¿no? tradicionales, ¿no? en los que tú puedes decir, estoy, stuck, estoy atascado en, en tal problema a tu manager, a tu jefe, eh, a tu líder, eh, para que pueda ayudarte. Evidentemente tu líder te ayudará, tu jefe, evidentemente, eh, probablemente a lo mejor de un golpe en la mesa y diga, esto es tu responsabilidad y tú mismo deberías hacerlo. Eh, en el chat, eh, Daniela eh, comentaba ¿no? en, 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 en un momento de reflexión que tenemos que saber guiar a nuestro equipo a cargo y así de la mano poder cumplir los objetivos de la empresa en la que se trabaje eh, y ayudar a cumplir los propios objetivos, las metas, compartir conocimiento, respetar los puntos de vista y así poder obtener mejores resultados. Eh, Daniela, absolutamente, eh, completamente de acuerdo contigo y es una muy buena forma de resumir la definición de liderazgo con las habilidades que debe tener un buen líder, eh, como acabamos de ver. Eh, Inés eh, reflexiona que no es lo mismo un líder que un jefe. Por supuesto que sí. Eh, para nada. Un jefe y un líder son completamente diferentes. El líder eh, tira de todas estas habilidades eh, que estamos eh, mencionando y un jefe tira de galones. ¿Mm? Lo decíamos al principio, ¿qué es liderar? ¿Qué no es liderar? Pues evidentemente detrás de esa no lideración está la jefatura. ¿Mm? Eh, ¿Hasta qué punto eh, plantea Carolina? Y continúo después de la pregunta de Carolina avanzando en las habilidades del líder, ¿no? ¿Hasta qué punto un líder eh, debe tolerar los errores del equipo? Pues evidentemente, eh, si tú has creado un entorno de aprendizaje, de motivación, de comunicación, de aclarar metas, objetivos, tareas, has hecho un buen proceso de delegación, eh, evidentemente. Tú vas a ver cuál es la consecuencia del error, pero todos podemos equivocarnos uno, dos veces, yo creo que tres sobre el mismo error, eh, tendríamos que pararnos a pensar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el equipo? ¿Y dónde está? ¿no? Porque al final la motivación es querer poder y saber. Eh, tengo que saber que si la persona puede porque le da los medios, sabe porque le he dado la formación, si quiere o no quiere. Entonces, para mí eh, la pregunta no es hasta cuándo puedo tolerarlo, sino si la persona quiere aprender para no cometer más errores o no. Eh, continúo y en un ratito vuelvo para, para el chat. ¿Qué otras habilidades debe tener un líder eficaz? ¿Mm? Pues desde luego, y esto va mucho en la línea de lo que decía hace un momentito Carolina, eh, debe tener planes de contingencia por si hay un problema que se convierta en una crisis, ¿vale? Pues entonces, en ese caso, saber reaccionar a tiempo y en medida, ¿vale? Debe ser capaz de dar cumplimiento y continuidad. ¿Por qué? Porque al final tiene que haber un compromiso constante. Tiene que estar siempre muy vinculado y muy comprometido con el equipo. Y el equipo saber que su líder está ahí para ayudarle y que es un ejemplo a seguir. Y desde luego, es el máximo representante del equipo. Es el que debe tomar las decisiones y cuando ha habido un problema, asumir la responsabilidad. Hay muchas formas de tomar decisiones, las decisiones consensuadas con el equipo, involucrarles vale. Eh, en función, desde luego, eh, de eh, el nivel de formación y experiencia, expertise que tenga el equipo. pero si algo va mal, el responsable no es fulanito de tal. no, la responsable soy yo, maría josé alaminos, como líder de ese equipo. no se trata, desde luego, de echar balones. Y culpas fuera. Un poco recapitulando y además cosas que vosotros eh, habéis ido diciendo en el chat, ¿cuál es la diferencia entre jefe y líder? Y entrando mucho más allá en el concepto de líder coach. Un jefe trabaja desde el poder. Un líder trabaja desde el respeto a los compañeros. Evidentemente ambos tienen que dar ejemplo. Por supuesto que sí. El jefe maneja la información como poder. Esto es mío, como decía Gollum del Señor de los Anillos, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Y un líder da la información para ayudar a los otros a que puedan trabajar. El líder, perdón, el jefe es el que dice, "Yo sé" cómo se deben hacer las cosas. Yo sé cuál es la manera correcta de hacer las cosas. El líder coach no. Escucha a los demás para saber, para conocer si hay otras formas mejores de hacer las cosas. ¿El jefe se resiste al cambio? No, siempre lo hemos hecho así. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. El líder coach favorece el cambio, al final renovarse o morir, e incluso lo incita, incluso lo provoca. ¿Eh? El jefe piensa que el equipo gira en torno a él, que él es el epicentro, él o ella es el epicentro del equipo y por tanto ordena a todo el equipo. Un líder coach entiende que el equipo en sí mismo tiene su propia identidad y que tiene que preguntar y entender al equipo. En ambos casos hay un nivel alto de compromiso con la compañía, con los objetivos de la compañía. Un jefe da soluciones, un líder implica, planifica, analiza, marca la estrategia del equipo, pero pregunta porque sabe que las personas son importantes. Y ellos conocen muy bien cómo hacer su trabajo. Si saben hacerlo bien, si tienen ideas, si lo hacen en el día a día, ¿por qué no implicarles para mejorarlo? ¿Mm? Un jefe no delega o hace micromanagement. ¿Mm? Superviso cada una de las tareas que el equipo hace. ¿Qué hace el líder coach? Trabaja desde la delegación. Te capacito, te enseño cómo hacer esto. Si no sabes, te doy la responsabilidad para hacerlo con mi ayuda, pero confío en ti. Confío en ti. Y esa es la diferencia entre un jefe y un líder coach, la confianza. Es muy raro que un jefe confíe en todo su equipo. Puede tener una mano derecha, pero un líder coach confía en todo su equipo. Que ellos mismos son los primeros que quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible. ¿Sí? Eh, por leer un poco el chat y que no se me quede eh, nada, ¿no? Eh, al final, eh, más o menos todos me habéis ido contando, ¿no? Eh, que todo líder, eh, decía Edgar, lo que te genera es confianza ¿no? para, para seguirlo. Absolutamente de acuerdo. Eh, un líder, eh, gracias Pedro por, por esta frase de Josh más, eh, Maswell que dice: Un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y menos de lo que le corresponde de crédito. Gracias por compartir esta frase. Porque resume perfectamente la esencia del liderazgo y resume perfectamente la esencia del líder coach. Qué difícil es dejar afuera el ego. Qué difícil es dejar afuera el ego. ¿Eh? El ego es nuestra piedra, ¿no? en, en, el, el palo en la rueda, nuestra piedra en el camino. Y eso eh, un líder no se lo puede permitir. ¿No? Eh, y pedir disculpas, dice Karen. Eh, un líder es capaz de reconocer sus errores, ser capaz de pedir disculpas y absolutamente no pasa nada. Nos habéis compartido, Pedro nos ha compartido alguna otra frase más que va muy en la línea, ¿no? Eh, de lo dicho, de, de, de los grandes líderes encuentran formas de conectarse con su gente y ayudarla a alcanzar todo su potencial. Completamente. Si yo tengo una rosa déjala que sea una rosa. Y si tengo un clavel, déjale que sea un clavel, porque ambos son flores preciosas. No, eh, um, no puedo estar más de acuerdo con Fátima, ¿no? y ahora ya con la frase de Fátima vuelvo de nuevo a la presentación, ¿no? que el liderazgo no busca el reconocimiento personal, sino el, el crecimiento y el reconocimiento grupal. Soy parte de un equipo y soy uno de los ejes que forman ese equipo. Cada uno tiene su rol, el liderazgo tiene el suyo, pero todo dentro de un equipo. Eh, ¿Por dónde empezaríamos? Pues desde luego detectando cómo soy yo, si soy un jefe o si soy un líder coach. Ya os daba las primeras pistas y es, tengo las habilidades, puedo entrenar en las habilidades que se esperan del liderazgo, la escucha. ¿Mm? La inspiración, la influencia, ¿eh? el marcar metas, la comunicación. ¿Sí? Recordáis que eh, unos pocos minutos atrás eh, lo estábamos eh, mencionando. Esas son pistas. ¿eh? Por lo tanto, mi primera, o, o mi, mi, primer, mi primera reflexión o mi primer punto de partida sería. Eh, como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es fundamental. Autoconocimiento de cómo somos personalmente y cuál es nuestro propio estilo personal. Esto es un ejercicio interior. No hace falta eh, verbalizarlo. Si no nos sentimos cómodos, pero la mejor forma de conocerme y de ponerme el espejo delante es preguntando a los demás, ¿cómo me ves? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como líder? Pidiendo feedback, pero pidiendo feedback honesto, pidiendo feedback sincero, sin consecuencias, sin castigo, sin pena. ¿Mm? Puede ser anónimo. Hay muchísimas herramientas anónimas de feedback. Que pueden ayudar a nuestros colaboradores a decirnos cómo somos. Podemos en, entrenar en un espacio pequeño, en un espacio doméstico, ¿no? Al final, eh, como sea mi persona, probablemente sea mi estilo personal de liderazgo. ¿no? Entonces, puedo eh, preguntar en mi, en, mi, en mi casa, puedo preguntar en mi familia, puedo preguntar en mis amigos, en mis compañeros cercanos de trabajo con los que tenga confianza. Y decirlo de una manera honesta. Oye, me gustaría conocer tu feedback porque es importante para mí. Porque quiero saber cómo soy como manager y qué virtudes tengo y qué retos, qué challenges tengo por delante. ¿Mm? Eso como primer punto. Segundo punto, evidentemente, tengo que ser capaz de pararme a pensar cómo es mi equipo. ¿Cómo son y qué necesidades tienen para poder ser los mejores en la tarea eh, que, que desempeñen? Yo en mi equipo actualmente, en mi equipo pasado, tenía eh, aproximadamente 30 personas, 32 para ser exactos. Evidentemente, una empresa de 8.000 trabajadores, pues, pues el equipo de recursos humanos, como podéis imaginar, es grande. Evidentemente tenía managers eh, que eran mi equipo más cercano y en mi equipo actual yo tengo seis personas, absolutamente diferentes, con estilos de trabajo diferentes, con intereses diferentes. ¿Y cuál es mi reto? Descubrir qué le gusta a cada uno, cómo se organizan su trabajo, cómo se van desempeñando y en base a eso intentar adaptarme a cada uno de ellos para que hagan su función lo mejor posible, con una sonrisa y que sientan que realmente están consiguiendo sus objetivos. Eh, yo tengo una persona en mi equipo, por poneros un ejemplo, que lo que necesita es grandes proyectos y centrarse durante una semana solo en ese gran proyecto y no ir en pequeños proyectitos chiquititos. ¿Y es feliz? Pues es la persona que está implantando el portal del empleado en la compañía. Supone un reto para ella, lo está disfrutando y se está sintiendo muy motivada. Pues, ¿cómo lo sé? Porque me he parado tiempo a hablar con ella y yo no me, no me pongo, por favor, como ejemplo de líder coach que más quisiera yo, pero os pongo ejemplos concretitos porque en algún momento todos podemos intentar ser un líder coach y desde luego si yo ya sé cómo soy cómo es mi equipo que necesita, qué necesita ¿Mm? tengo que saber también en qué situación concreta y específica estoy no es lo mismo eh, ser un líder coach y de verdad no quiero hablar de covid pero pero surge no en el momento en el que mi empresa está en un expediente de regulación de empleo por culpa de la, COVID, eh, de, de la crisis provocada por el COVID, que la situación será absolutamente diferente, porque no tendré los medios, los recursos, ni la motivación, ni la moral, y ahí necesitaré desarrollar unas u otras habilidades, a, si estoy en un momento de bonanza, en un momento en el que la empresa está trabajando, tengo los medios, la gente tiene los últimos ordenadores para trabajar, no tienen problemas de conexión eh, de Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os decía, ¿no? con, con el ejemplo que os ponía hace unos segunditos, entender cuáles son las fortalezas, las competencias de la persona o de las personas que tengo en el equipo, cuál es su motivación y sobre todo, y algo que es muy importante, entender el nivel de compromiso de la persona. Cuando me hacías la pregunta de cuántas veces se puede fallar, yo decía, esto es el triángulo del éxito, ¿no? El querer, el poder y el saber. El compromiso es el querer. ¿Cuánto pesa el querer en el equipo? Entonces, yo tengo que saber en qué momento personal está mi equipo. Cuando... Eh, yo me incorporé a mi anterior empresa. Había eh, un manager eh, de recursos humanos eh, y lo que podía pensarse es lo natural es que esta persona, ya que se ha ido a la dirección, haga una promoción interna. No fue así. Eh, se hizo una selección a través de headhunter de fuera y me incorporé yo. Eh, evidentemente, lo primero que o mi primer objetivo fue entender cuál era el compromiso, el nivel de compromiso y de motivación de el HR manager que quedaba y que potencialmente podría haber sido el el, el director o la directora de recursos humanos y esto es muy importante. Pararte a conocer a tus colaboradores, hablar en el plano profesional y hablar en el plano personal, hablar con el equipo, dedicar tiempo al equipo. No, es que vamos tan ajetreados, tenemos tanto trabajo que yo no tengo eh, diez minutos para tomarme un café con los miembros de mi equipo pues evidentemente dentro de la categoría de líder coach no estarás, porque en tu agenda está estar con tu equipo y que tu equipo te note presente. No simplemente seas una dirección de mail al otro lado de la pantalla del ordenador o cuando hay un regañado, alguien viene para decirte que tu trabajo no está saliendo con la calidad que se esperaba. Con lo cual, fijaos si esto es importante. Retomo el, el chat por no dejarme nada eh, y un desayuno o un almuerzo fuera del trabajo, y estoy de acuerdo contigo, eh, Dani, puede ser una opción, ¿no? Eh, decía eh, Mayan que un líder se compromete a lograr los objetivos de manera colaborativa, logra además transmitir sus conocimientos, su alegría, su motivación y busca involucrar a todas las personas que se encuentren bajo su responsabilidad. Absolutamente de acuerdo contigo. Y decía Karen que cuando se emitió la orden de confinamiento en la mayoría de los países, desgraciadamente a causa de la pandemia, muchos empresarios tomaron decisiones injustas ¿no? con, con las personas por no contar previamente con un plan de contingencia preventivo o asesorarse por expertos. Eh, malas decisiones en el negocio que involucran a las personas. Por tanto, fíjate, Karen, eh, qué importante es tener en cuenta el contexto de la situación para saber ¿no? que, de qué manera va a influir ¿no? en, en, en la relación entre un líder y, y el equipo. ¿no? Eh, hay una pregunta ¿no? y que dice ¿qué se puede hacer cuando alguien tiene el conocimiento y la razón, pero no hace clic con las personas o no se da a entender con la gente? Eh, la primera pregunta que hacíamos era esa, ¿el liderazgo es innato o se adquiere? Y de una manera u otra todos hemos llegado a la conclusión de que el liderazgo es adquirido. Por lo tanto, la respuesta es con entrenamiento. Lo primero que. Eh, la persona debe saber es cuál es la imagen que le refleja el espejo ¿no? en su estilo de liderazgo personal. Y a partir de ahí, entender que en el liderazgo hay dos palancas, la tarea y las personas. Por lo tanto, debe ser consciente de cuáles son sus debilidades para entrenarlos. Muchos directivos, muchas directivas... Trabajan con coach, aparte de formación en management, formación en leadership, trabajan con un coach para trabajar aquellos, eh, aquellas debilidades que tienen en su propio estilo de liderazgo. Por lo tanto, es importante. Pero decía: se debe motivar a otros a que sigan tu visión, a que te apoyen, alcancen metas, objetivos. ¿Vale? Eh, Lograr que otros te sigan, eh, dice Pedro, se requiere únicamente de mando y control. Eh, no se requiere únicamente de mando y control. Absolutamente es importante la confianza y el respeto. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esta frase que se firma como anónimo de Pedro, pero que está cargada de absolutamente razón y verdad. Eh, por lo tanto, es, es, es fundamental conocerte, conocerte a tu equipo, tener las skills y las habilidades y a partir de ahí ponernos a trabajar. En relación a, a la pregunta, ¿no? yo decía, hay dos tipos de líderes, los que están orientados a la relación y los que están orientados a, a la tarea. Fijaros que no es nada eh, extraño eh, que eh, aquellos que están más orientados a la tarea adolezcan y carezcan de la parte de la relacional y viceversa. Por tanto, fijaos eh, si es importante entrenar en skills, entrenar en la habilidad de liderazgo. Cualquier, eh, y esto va muy relacionado con una pregunta que se hace desde Colombia, que la hace eh, Carolina, que dice, ¿cómo se mide la capacidad de liderazgo? Eh, Carolina, tienes muchísimos test. Eh, que miden el, el liderazgo con 200 factores. Esto eh, va en los gustos ¿no? eh, de cada uno. ¿no? Por ejemplo, a mí hay un test que me gusta muchísimo que es el LEA, eh, Leadership Effective Analyst. Eh, pero cada, cada uno tendrá que, que ver cuál es aquel que, por su compañía, se siente, se siente más cómodo mayer Bridge, eh, conocido como MBTI, eh, Hogan, o sea, tenemos bastantes modelos eh, de liderazgo eh, que pueden ser, eh, evidentemente, eh, muy interesantes para nuestra compañía. O sea, mi recomendación y con los que yo más suelo trabajar es con el Lea y con el Hogan, eh, y son a nivel internacional, eh, y los tenéis en español, los tenéis en inglés, y luego cada uno decide. Eh, con el que se siente más cómodo, porque hay, como os digo, muchísimos test, ¿vale? Eh, ¿Es lo mismo un líder presencial que un líder digital? El liderazgo es el liderazgo, eh, Miguel, absolutamente, ¿vale? El liderazgo es el liderazgo, por lo tanto, eh, obviamente, eh, lo más importante es... Eh, eh, poner el foco en las personas, reflexionar, eh, ver eh, cómo podemos ayudar al equipo, tanto en la presencia como en la distancia. ¿Mm? Eh, ¿Seguís viendo la, la presentación? Me podéis decir en el chat si seguís viendo la presentación, porque me dice que la función de compartir está en pausa. Ah, fenomenal, fantástico. Muy amable, Pedro, por, por la respuesta, porque no sé por qué me ha, me ha salido... Eh, me ha salido el, el, el error. Por lo tanto, eh, estoy... Muchas gracias, Daniel, también. Muchísimas gracias a todos. Por lo tanto, eh, al final, lo que importa es que yo valore como responsable de un equipo si quiero ser líder, si quiero ser jefe. Y lo habéis dicho. Líder. Se es absolutamente y sin ninguna duda con el ejemplo. Si actúas irreverente, si actúas descontrolado, ¿qué pensamos que va a pasar? Pues que sin lugar a dudas vamos a perder la confianza del equipo y de los que nos eh, rodean. Se puede ser líder de muchas maneras y el futuro, yo estoy de acuerdo con Minelia, pero el futuro es, desde luego, y sin lugar a dudas, o por lo menos para mí, ser un líder coach. La comunicación es fundamental y en la comunicación hay tres pilares que son claves. La asertividad, la escucha y la empatía. Sin lugar a dudas, ser capaz de una manera constructiva decirle al otro lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. Ser capaz de escuchar lo que el otro va a decirte. Y además, tener la empatía de entender desde dónde te lo está diciendo. De ser capaz... De ponerte en los zapatos. Fijaos si esto es importante. Comunicar hechos, ideas, valores, pensamientos, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, supervisar, evaluar, motivar a nuestros empleados. Final, casi todo. Depende de la comunicación. ¿Mm? Sin lugar, yo creo que en esto estamos de acuerdo, sin lugar a dudas. Eh, Edgar hace una pregunta y pregunta: ¿es lo mismo liderar un equipo? ¿no? Eh, actualmente, debido al, al COVID-19, las skills, eh, Edgar, son las mismas. Lo que pasa es que habrá, sin lugar a duda. Eh, que poner eh, el foco ¿no? en eh, qué necesita mi equipo en este momento, porque lo que ha cambiado es el tercer factor que, decías, que decíamos hace un momento, la situación. A lo mejor si antes tenía una reunión al mes, me lo voy a inventar, ¿eh? estoy haciendo una suposición con el equipo, a lo mejor ahora la tengo que tener todos los días. Si antes las reuniones eran grupales, a lo mejor ahora eh, tengo que tenerlas eh, personalmente. Me comentan eh, que ya no estoy compartiendo presentación. No, no, porque ya hemos, voy a hacer el, 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 el recap final eh, y, y ya estoy eh, dejándolo en, en, en blanco para deciros simplemente... Eh, cualquier duda y, y cualquier pregunta. No, no, Adriana, eh, absolutamente ningún tipo de disculpa, todo lo contrario, te lo agradezco muchísimo porque sin vuestro feedback eh, a veces se pierde la comunicación, así que no, no, para nada. Muchísimas gracias. Por tanto, recordar las skills básicas que estamos diciendo que debe haber en el liderazgo coach, ¿eh? Eh, hacer vuestra propia reflexión, ¿no? ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo se traslada eso a mi puesto de trabajo y con las personas que me rodean? Preguntar, pedir feedback. Pararos un momento, parar la agenda. No hay teléfono, no hay prisas, no hay llamada. Y pensar en vuestros compañeros, en vuestros colaboradores, en vuestro equipo si lo tenéis. ¿Qué necesitan? ¿Cómo son? Y el entorno en el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nos está condicionando? Y esto no lo pienso hoy y me olvido. No, esto se hace cada día, cada semana, porque la estrategia que tengo hoy, a lo mejor dentro de tres meses, no me es válida. ¿Mm? Eh, ¿Qué tipo de liderazgo, entre otros, es recomendable y asertivo a nivel empresarial? y que ayude la competitividad y rentabilidad del mercado. Eh, Miguel, pues obviamente mi respuesta va a ser el líder coach, ¿no? Que es eh, lo que he intentado trasladaros eh, durante eh, esta ponencia, ¿no? Al final, ¿qué hace el líder? Conseguir que los objetivos del negocio se lleven a cabo con la eficiencia y efectividad mayor por parte del equipo. Si tú tienes un equipo que ante el orden y mando se bloquea, pues evidentemente la jefatura no funciona. Y yo creo, y se ha demostrado por muchísimos ejemplos a lo largo de todo el siglo XX, ya siglo XXI y más en esta época de COVID, que lo que funciona es el liderazgo coach y la confianza. Porque ahora los equipos están dispersos, la gente está trabajando en casa y el antiguo jefe. que ponía los ojos detrás eh, del empleado ya no funciona. Por lo tanto, mi respuesta, claramente, si queremos ser un buen jefe, si queremos ser un buen líder, el siguiente step, seamos un líder coach. Por lo tanto, eh, muchísimas gracias de verdad por vuestra participación, por vuestra asistencia, por, eh, desde luego, eh, sin más, eh, no puedo estar más agradecida. Ha sido un honor para mí compartir eh, esta hora con, con vosotros. Espero que os haya sido de utilidad. Me pongo a vuestra absoluta disposición a través eh, de CUP y también a través, obviamente, de mi LinkedIn para todo aquello que necesitéis y todo lo que podamos seguir conversando a futuro, que siempre es un placer. Os deseo muy buena tarde ya, porque por las horas también para muchos de vosotros será ya tarde. Y será la hora de la comida, así que disfrutar, que tengáis un magnífico jueves y muchísimas gracias por todo. Un placer y nos vemos en la siguiente. Chao.